Sí, estamos al lado de Carla Maglioc en este momento difícil para Carla, porque le toca combatir un día después de haber luchado contra la brasileña Carla, pero todo el mérito de antemano. Estamos muy orgullosos de ti por tu participación, y seguramente que allá en Venezuela, que ahora mismo te están viendo en vivo también, quisiera que nos hablaras un poquito de lo que pasó hoy contra la representante de Estados Unidos. Bueno, ¿qué te puedo decir? La emoción me embarga. Hubiese querido dar más por mi país, obviamente. Traté de, como quien dice, coloquialmente, echar el resto. Pero, bueno, no, las cosas no salieron como teníamos pensado, pues, y lamentablemente nos tocó la peor parte, salimos con la derrota, pero me siento de cierta forma satisfecho, porque de verdad que lo entregué todo en ese ring, de verdad. Me entristece no haber podido llegar algo a mi país. Pero bueno, ya vendrán otras oportunidades. Claro que sí, porque el talento está. Ahora, Carla, hay algo que me llama muchísimo la atención, y son dos cosas. Uno, porque tienes que pelear el día después a tu primera pelea. Y dos, creo que el marcador no refleja del todo lo que ocurrió en el ring. Bueno, ¿qué te puedo decir? Ella está muy pegada a lo que es este país, pues, y tú sabes que siempre hay cierto favoritismo, por así decirlo. No puedo negar, y tengo que ser consciente a que ella ganó su pelea, sí la ganó. Solo que yo también marqué mi punto. Gracias, Marlene. Y pues, o sea, no tengo palabras, no. No eran los resultados que buscábamos. Carla, todo el mundo está pendiente de ti desde que comenzaste a gritar a los muchachos. Y queda Gabriel todavía. Hay que seguirlo apoyando, hay que seguir trabajando en el boxeo, hay que creer en el boxeo femenino, porque si hoy tú pudiste dar el ejemplo aquí, ¿por qué no las muchachas que están en Venezuela? Por supuesto, todavía quedan compañeros por competir, y pues ahí estaremos apoyándolo. Y mi persona, pues, independientemente de lo que ha pasado el día de hoy, estará aquí presente para darle ese aliento que ellos necesitan, y pues ojalá y con el favor de Dios ellos sí puedan honrar a nuestro país como merece. A esta hora, Carla, en vivo, hay una pequeñita que te está viendo en Venezuela. Aprovecha para que le digas que su mamá está aquí y que lo dio todo. Bueno, Nao, hija, te amo. Te amo, tú eres lo más bello, mi vida. Espero que el día de mañana, cuando crezca y tengas conciencia de las cosas que tu mamá hizo, pues te sientas orgullosa. Eres mi vida, yo de verdad todo lo que hago lo hago en pro de ti, porque deseo un futuro mejor para ti. Te amo, hija, y ya pronto estaremos juntas. Carla, el país está enamorado de tu sonrisa, está enamorado de tu humildad, y para nosotros tú eres medalla de oro. Muchas gracias.